Christopher Hensley, el hombre de 35 años que murió después de una supuesta pelea con la policía en el condado de Henderson el 15 de junio, era padre y en un momento pastor de jóvenes. Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ofrecieron pocas respuestas el 17 de junio mientras se realizaba una investigación del FBI, según un comunicado de prensa del 16 de junio. Pero el video de un testigo, obtenido por Citizen Times, mostraba a Hensley inmovilizado en la calle en un complejo de apartamentos, rodeado de oficiales y gritando de dolor. Un oficial en el video pareció golpear a Hensley repetidamente, incluso cuando estaba inmovilizado. El video terminó con un Hensley que no respondía, inerte y boca abierta, mientras un oficial le daba resucitación cardiopulmonar. Otro video obtenido por Citizen Times lo mostró volcado de lado mientras la policía esperaba al EMS. En un comunicado de prensa inicial, el Departamento de Policía de Fletcher dijo que dos oficiales fueron trasladados al hospital por lesiones que no ponen en peligro la vida. «Sé que se desplegó un taser», dijo el jefe de policía de Fletcher, Daniel Terry. «Estábamos respondiendo una disputa doméstica», dijo Terry. «La persona que llamó al 911 era su esposa. Respondimos allí para ayudar en ese asunto». Terry dijo que no había informes de que Hensley estuviera armado y dijo que él era el único sospechoso. Dos policías de Fletcher estaban en el lugar y ambos fueron puestos en licencia administrativa mientras la Oficina de Investigaciones del Estado de Carolina del Norte investiga, dijo Terry.